Sean bienvenidos a otro ¿Sabías qué? En esta oportunidad conoceremos un poco de la historia de Venezuela. Es por eso que yo me vine hasta la Plaza Bolívar de Valencia para conocer sus datos curiosos. La Plaza Bolívar de Valencia es una de las más antiguas de Venezuela. Está ubicada en la parroquia urbana catedral del municipio autónomo Valencia. Su construcción fue inicialmente inaugurada en 1555, con la fundación de la ciudad llamándose Plaza Mayor, luego Plaza del Mercado. Durante la presidencia de Antonio Guzmán Blanco, en el periodo de 1870 y 1888, se decide rediseñar la plaza. Por ello, junto al gobernador del estado Carabobo, en esa época Hermógenes López, se contrata al arquitecto Antonio Malaucena para hacer la nueva obra. Para el año de 1887, esta plaza fue remodelada con mármol. El 21 de septiembre de 1887, deciden dotarla de un monolito de mármol con una estatua pedestre en bronce del Libertador. Dicha obra corrió bajo la dirección del arquitecto Malaucena, la cual, una vez culminada, constaba de gradas, un pedestal de 4.5 metros y una columna de mármol amarillo sobre la cual se ubicaba la estatua vaciada en bronce, que en total mide 18.5 metros apuntando hacia el campo de Carabobo. En los cuatro lados del pedestal se representan en bajorrelieve cuatro escenas de la batalla de Carabobo: el Libertador a caballo ordenando la batalla, la actuación de la Legión Británica, la retirada del batallón Valencey y el escudo del estado Carabobo a modo de alegoría del enfrentamiento, y siendo finalmente reinaugurada para homenajear al Libertador Simón Bolívar el 24 de junio de 1889, bajo el nombre que se le conoce actualmente. La Plaza Bolívar de Valencia es el lugar perfecto para compartir con amigos, familias y con esa persona especial. Mientras yo busco más datos curiosos en esta hermosa ciudad, quiero invitarte a que nos sigas a través de las redes sociales como @ecovisiontv, @sabiasquetv_ y mi cuenta personal @carlosventa_. Nos vemos en otro ¿Sabías qué?